ellos, para ellos, hacían códices a base de simbologías, a base de dibujos. Las matemáticas, me dicen, son cuatro elementos: aritmética, geometría, astronomía y música. Ahora ya te puedo decir quién pintó la imagen. Ahora sí. Yo le voy a pedir, por favor, que entremos a la parte de las investigaciones, porque esto que vamos a escuchar realmente es impresionante, porque fue una imagen que en el momento causó estas conversiones, pero en las investigaciones posteriores lo que empezaron a descubrir es que habían cualquier cantidad de signos grabados en este manto del indiecito, y signos que vinimos a descubrir incluso hace 20, 30, 40, 50 años, los últimos, o sea, hace 50 años todavía nos está dando mensajes la Santísima Virgen María. Entonces, el doctor ha hecho parte de estas investigaciones y le vamos a pedir en este momento, el favor, que nos cuente algunas de las investigaciones que él considera más relevantes y sobre todo en lo que él participó, porque deben saber ustedes que fue él mismo que estuvo allí y tuvo la gracia de estar cerquitica de la imagen, de verla allí cerquitica, de sentir lo que se siente, o sea, de las gracias que pocos han tenido. Y esta es la razón por la cual quise que fuera él que nos contara, que fue testigo de esto, que nos contara la investigación de la que él participó y otras investigaciones que se han realizado. Doctor, ¿quién nos puede contar sobre estas investigaciones? Claro, lo primero, pues vienen, digamos, cada una de estas explicaciones que daba Juan Diego, pues nos fueron sorprendiendo a todos los que éramos investigadores, ¿no? Para comenzar, pues los indígenas, la Virgen de Guadalupe es como un códice para ellos, porque ellos no escribían en términos latinos. Ellos, para ellos, hacían códices a base de simbologías, a base de dibujos. Eran bases mnemotécnicas lo que escribían. Una historia la representaban con un dibujo. Eran historias y no palabras que hacían por dibujos. Entonces la Virgen de Guadalupe es todo un códice. Cuando ellos se dieron cuenta de que traía un lazo en medio, ¿verdad? Ese lazo significaba encinta, mujer embarazada, y se dio cuenta que estaba embarazada. Traía también el pelo todo pegado, rojo, con una brecha en el centro, que para ellos era virgen, era doncella, porque las casadas tenían el pelo amarrado hacia arriba. Como las nubes para ellos significaban divinidad, por eso la Virgen de Guadalupe aparece entre nubes. Y así, tanto la luna, ¿verdad? Ella detrás del sol representaba un eclipse. La luna, la media luna, se representa como símbolo del principio femenino, opuesto y complementario al sol, que sería el masculino, y que en la cosmología cristiana está representado por Cristo. Sobre este símbolo tan antiguo, la figura de María se presenta como la de la Madre Universal y dispensadora de gracia. Los rayos del sol. Está rodeada de rayos del sol. Ella está delante como en un eclipse, que a diferencia de lo que creían los indígenas, no presagia destrucción, sino una nueva era de luz. Las estrellas del manto para ellos era el cielo. Las flores del vestido representaban los cerros y volcanes de México. Las flores. La túnica contiene 9 flores doradas que representan los 9 pueblos indígenas que peregrinaron y poblaron aquel tiempo. Los tallos surgen como del manto que representa el cielo. Son ríos divinos que dan vida y rematan en flores que representan lo más bello de lo verdadero. Otras son como corazones con rostro que representan el amor de un Dios
que se ha hecho hombre, y a la vez representan al Tepeyac, desde el cual sale un mensaje hacia todos los puntos cardinales. Se expresa así la misericordia divina y la salvación para todos los pueblos. Flor de 8 pétalos. Representan conjunción del Sol con Venus. Estos coincidían cada 104 años solares, equivalente a 65 años venusianos. El año sagrado de 260 días y el año solar de 365 días y el año venusiano de 584 días. Coincidieron con el día de la aparición de la Virgen de Guadalupe. A partir del 12 de diciembre de 1531, el hombre y el universo se encontraron para comenzar una época nueva bajo el sol. Entonces es un códice completo la Virgen de Guadalupe, y todos esos códices para nosotros, ya en el siglo XX, ya empezamos a hacer investigaciones al respecto. A mí me tocó la parte de las matemáticas. Doctor, permítame, le interrumpo un momentico, es que es tan emocionante esto, usted me perdonará la curiosidad, pero quiere decir que todos los símbolos que hay en el manto realmente los podían comprender, los podían entender los indios. O sea, seguramente el obispo no entendió absolutamente nada, pero cuando ellos vieron la imagen, pues les dio una cantidad de información impresionante. O sea, para ellos sí fue comprensible el mensaje en ese momento. Nosotros ahora nos lo tienen que explicar, ¿eh? Pero ellos lo entendieron perfectamente. Juan Diego hizo su casita, una casita al lado de la ermita. Y allá recibía a toda la gente, les daba instrucciones. Él fue el primer difusor, no el Nicamo Poa. El primer difusor fue Juan Diego, que daba a entender, explicaba todo. Y los indígenas, solo con ver la imagen, ya leían todos los símbolos y sabía que era la madre de Dios y que traía al verdaderísimo Dios. Por eso ya aceptaron inmediatamente la evangelización. Este es el verdadero Dios, ya reconocieron a Jesucristo, ya reconocieron a la madre, a la Virgen María, la madre de Dios, y ya reconocieron a la Iglesia Católica como la verdadera Iglesia. Bueno, nosotros iniciamos investigaciones y a mí me toca investigar, porque ya se habían hecho investigaciones sobre física, sobre química, sobre fotografía, sobre todo, pero no se habían aplicado las matemáticas. Bueno, yo pues he estudiado y aplicado matemáticas todo el tiempo. Mi profesión es contador público, ¿no? Financiero, he estudiado mucho matemáticas. Entonces el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos me asignó a mí la tarea de investigar matemáticas en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Eso me llevó a ir a Pitágoras, a la base de las matemáticas. Y Pitágoras dice, las matemáticas, me dice, son cuatro elementos: aritmética, geometría, astronomía y música. Entonces aquí inicié precisamente con astronomía. Dije, bueno, las 46 estrellas que tiene el manto tienen un significado. Y precisamente el año 1976, el doctor Homero Hernández Illescas y el padre Mario Rojas, que eran investigadores, se habían dado cuenta de que las estrellas del manto no eran adornos, sino que eran constelaciones. Y que las flores grandes que tiene el vestido, que son 9, yo encontré la número 10, se llaman flores Tepel, representaban los principales cerros y volcanes. Entonces yo me di a la tarea de, con la nueva tecnología astronómica que había en el siglo XX, ¿no?, los nuevos software de astronomía, me puse a estudiar 2 años astronomía, asesorándome de 2 magníficos astrónomos, el doctor Daniel Flores de la UNAM y el doctor Eddie Salazar de Mérida, para estudiar astronomía y estudiar perfectamente bien la posición de las 46 estrellas del manto. Y efectivamente representan partes de las principales constelaciones que se encontraban en la parte sur y norte de la Ciudad de México a las 6:45 de la mañana
del 12 de diciembre de 1531. Partes de la constelación, de 12 constelaciones y el planeta Júpiter. Eso es lo que presenta el manto, por lo tanto es la representación del cielo que trae la Virgen del Guadalupe. ¿Ah? No es que las estrellas coincidan precisamente con el manto, no. Es una muestra del cielo de México, pero una muestra del cielo de México científica, porque la posición continua de las estrellas forma parte de las constelaciones continuas que están en el cielo de México. Tanto del manto del lado izquierdo como del manto del lado derecho forman parte de constelaciones continuas del cielo. No es que estén proporcionalmente colocadas, pero es una muestra del cielo. Entiendo perfectamente lo que nos está contando. Y también, entonces, coinciden las montañas en el manto. Están las, dice usted, unas montañas que rodean allí. Bueno, ya con parte de la aritmética, pues dije astronomía, aritmética, geometría y música, nos tocó ver, bueno, vamos a checar estos volcanes. Y fui checando los diferentes volcanes de México y utilizando ya coordenadas, ¿verdad? Ya la parte de aritmética y parte de estadística en cuanto a las distancias de los principales cerros y volcanes de México. Así que el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y el Papayo son las tres flores grandes que tienen el pecho, que tienen las mangas, la Virgen de Guadalupe, y están en la misma proporción correlacionada con la distancia en kilómetros y la distancia en milímetros de las flores en el vestido. Y en la parte del cuello arriba está el volcán La Malinche. Y luego ya están los volcanes, los demás volcanes de la Ciudad de México, que está el Pico de Orizaba, que se encuentra el Nevado de Toluca, que se encuentra la Sierra de Temascaltepec, que se encuentra el volcán Iztaccíhuatl, que ya dije, el Chichinauzin. Esos son los principales cerros y volcanes que, al tomar la correlación matemática de Pearson, que es ver qué proporción hay de las distancias en kilómetros de donde están la geografía de México, los cerros y volcanes, medidas sus distancias en kilómetros y medidas las distancias de las flores en el vestido en centímetros, la correlación matemática da 94%. O sea que está en una perfecta proporción. O sea que si ponemos en proporción, ¿ah?, el plano de México con los Balcanes, ¿ah?, y la sentamos sobre la geografía de México, coincide en un 94% la posición de los principales cerros y volcanes con las flores tepes del vestido. Y las flores tepes en náhuatl significan, quieren decir, flores cerro o flores ciudad. Doctor, entonces eso es muy importante porque fíjese usted, cuando las personas que dicen que fue una imagen que pintó cualquier persona, para tener en cuenta semejante cantidad de cosas y las que todavía no hemos hablado, porque son una cantidad impresionante, es algo prácticamente ahorita imposible. Ahorita que termine yo de darte toda la parte matemática, te voy a decir quién pintó la imagen. ¿Correcto? No nos vamos a adelantar. Ajá. Ok. Para comenzar, no es una pintura, es una impresión, como las que podemos hacer ahorita en este siglo, pero hecha en 1531. Nosotros podemos imprimir ahorita en una lona la imagen, la imprimimos, re bien. Pues esa es una impresión como esa, pero fue hecha en 1531. La Virgen les imprimió. Pero ahorita no me voy a adelantar, te voy a platicar de la tercera parte, la proporción áurea. ¿Sí? Ustedes lo que han estudiado, pero vamos a decir, la proporción áurea es el rectángulo perfecto. Este fue Euclides, el gran matemático, el de la geometría, y Luca Pacioli, el gran matemático. Ellos descubrieron que la proporción perfecta estaba en el número 1.618. ¿Qué quiere decir? El rectángulo perfecto debe de tener el número mágico o divino que le llamaban 1.618. Quiere decir que un rectángulo perfecto, si tú tomas una base, por ejemplo, de 10 centímetros y la multiplicas por 1, 6, 18, te da 16, 18. Esa es la altura. Ya formas un rectángulo perfecto. ¿Qué significa? Que todo rectángulo, si divides la altura
entre la base, si te da 1.618, es una proporción perfecta, divina, áurea. Ya Luca Pacioli y Fuyonaxi demostraron que ese 1.618 está en las flores, en la naturaleza, en los insectos, en los animales. Fue parte de la creación. Pero eso es otro boleto de estudiar posteriormente. ¿Qué pasa? La Virgen de Guadalupe, la imagen, mide 1.70 de alto y mide 1.05 de ancho. Si lo divides 1.70 entre 1.05, te da la proporción perfecta, 1.618. Y no solo eso, sino que en su interior puedes dibujar rectángulos perfectos y cuadrados perfectos que todos coinciden con 1.618, la base con altura, y los cuadrados son tan perfectos que los milímetros, tanto los cuatro lados, son exactamente iguales. La proporción perfecta. Esa es la parte de la proporción matemática. Entonces ya entramos a la parte de la proporción áurea. Aritmética, geometría. Esta es la parte de la geometría. Pues todo quedaba música, la cuarta parte de que habla Pitágoras. Entonces Pitágoras dice, donde hay simetría perfecta, hay música. Pues ya, yo ya supe desde ese momento que había música, pero no sabía cómo encontrarla. ¿Por qué sabía que había música? En primer lugar, la Virgen le dijo a Juan Diego en su aparición, yo soy la perfecta Virgen Santa María, la madre del verdadísimo Dios por donde se vive. Se dijo perfecta. Le dice al tío Juan Bernardino, yo soy la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe. Le dijo perfecta. Y sabemos que es perfecta, Inmaculada Concepción, concebida sin pecado, perfectamente amorosa. Y ahora acabo de comprobar que es perfectamente matemática, simétricamente perfecta. Así que tenía música. Qué cosa más maravillosa es. Entonces, lo que hizo usted, porque yo escuché, bueno, me voy a adelantar un poquito ahí. Yo escuché una música que efectivamente me pasaron, que estaba en el manto de la Santísima Virgen María, pero no sabía cómo, de dónde había salido. Entonces, estoy entendiendo ahora que esa música logramos sacarla de allí de alguna manera, doctor. Efectivamente, entonces yo me dije, toda esa parte ya fue un descubrimiento personal. Y aquí nadie intervino. Al saber que las estrellas del manto eran proporcionales y eran prácticamente constelaciones del cielo, allá tienes una armonía perfecta. Al saber que los cerros y volcanes de las flores estaban en el vestido, allá tienes una simetría perfecta. Por lo tanto, si yo tomo los centros de las flores y tomo los centros de las estrellas, si son 46 estrellas, entonces puse la imagen de la Virgen de Guadalupe dentro del rectángulo perfecto, en el centro. Le tracé una raya vertical en el centro y le puse 46 líneas verticales, 23 del lado izquierdo y 23 del lado derecho, de tal manera que cada línea o cada espacio ya tenía que tocar una estrella o tocar un centro de flor. Y como están distribuidas en una parte matemáticamente simétrica, pues allá estaban las notas musicales. Una estrella podía tomar un do, un re, un mi, un fa. Un centro de flor podía tomar un do, otro la, un si. Y entonces, pues un músico amigo mío, Alberto Aguilar Portillo, lo invité, me ayudó y me dice, vamos a poner proporcionalmente un piano. Traemos un piano proporcionalmente a la altura arriba del cuadro de la Virgen de Guadalupe, poniendo el do central en la línea del centro. Y así ya tenemos perfectamente identificadas las notas musicales a que corresponden cada estrella y cada flor. Entonces lo único que hizo fue dibujar la nota musical respectiva en cada estrella, si era do, re, mi o fa, y en cada centro de flor. Y ya teniendo eso, ya teníamos el pentagrama musical.
lo colocamos en una computadora musical, de un software, y salió la armonía musical, que es la que ustedes conocen. Claro, yo la conozco. Doctor, una pregunta. ¿Qué sintió usted cuando escuchó sonar esa melodía por primera vez? Nunca se había escuchado, solamente la primera vez que ustedes la escuchan. ¿Qué sintió usted? Curiosidad personal nomás. Te puedo decir que aquí en esta misma oficina estaba cuando vino el músico, el muchacho, que me ayudó en esto y me trae la grabación. Los dos nos pusimos a llorar. Claro. Los dos no podíamos comprender, digo. Y después de estudiar, posteriormente, si ahorita ven a Pitágoras, les recomiendo un programa en YouTube que se llama Pitágoras, los números. Allá explica con toda claridad, sin tomar en cuenta esto de la música, pero explica con toda claridad cómo de los números de Pitágoras llega la música, ¿no? Con todas las partes proporcionales. Pues esa perfección de los números y las matemáticas es lo que tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ahora ya te puedo decir quién pintó la imagen. Ahora sí. Un pintor que tuvo que ser músico, que tuvo que ser astrónomo, que tuvo que ser matemático, ¿no? Que tuvo que pintar en los ojos 13 imágenes y que no tiene brocha. Un pintor que no pinta tiene sin brocha. No tiene base, que pinte sin brocha y que no tenga, que pinte sin base. ¿Saben quién es? Solo Dios. Nuestro Señor. Dios Padre. Impresionante. De verdad que quedo, pero sorprendido, hasta más no poder comprar. Pero ahora te voy a decir una cosa. También este pintor tuvo que ser astronauta. ¿Sabes por qué? Porque las estrellas que tiene el manto están colocadas en posición inversa como las ves en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que las estrellas que tiene el manto se ven del cielo a la tierra, no de la tierra al cielo. Por Dios. Entonces el pintor tuvo que ser astronauta. Por Dios. Porque la estrella más cercana que tiene la Virgen de Guadalupe está a 400 años luz de distancia. Y la más lejana está a 1500 años luz de distancia. Entonces tienes que ir a 1500 años de luz en distancia en 15 minutos. Porque cada 15 minutos cambia de posición las constelaciones. Por Dios. No. Yo no puedo ni creer esto que estoy escuchando. Es impresionante. ¿Cómo es que puede alguien decir que un indiecito de hace 500 años iba a pintarse? No, pues solamente con que tenga que mirar las estrellas desde fuera en 15 minutos ya es, lo pone a un nivel que no hay tecnología ni hoy ni habrá seguramente en el mundo para hacer eso en muchos milenios. Qué cosa más impresionante, doctor. Y todo esto que le estoy diciendo cualquiera lo puede replicar, no necesito ser matemático. Para eso saqué mis libros donde están explicadas todas las técnicas para sacar la proporción áurea, la música, para sacar lo de los volcanes, para sacar todo lo de la proporción áurea. Ahí están los libros. Por favor, nos da los nombres de los libros suyos, porque seguramente habrán personas que quieran leerlos. Hay uno que se llama, el primero se llama La Tilma Guadalupana Revela Sus Secretos. Ese no lo van a encontrar, ya está agotado. Ya voy a tratar de sacar una edición más. Está uno que se llama Decodificando el Tepeyac. Esa lo puede conseguir en Amazon, ¿verdad? Otra, el tercero que se llama Las Constelaciones en la Imagen de la Virgen de Guadalupe. El otro se llama Aritmética, Geometría, Astronomía y Música en la Imagen Guadalupana. El otro se llama Música en la Imagen Guadalupana. Y un sexto que se llama La Virgen de Guadalupe en la Sábana Santa, una investigación de sus analogías, porque son las dos únicas imágenes no hechas por mano humana, la Virgen de Guadalupe y la Sábana Santa de Turín. Entonces es un estudio de las analogías que tiene la Virgen de Guadalupe con la Sábana Santa. Qué cosa tremenda. Doctor, dos o tres cositas. Quedo muy impresionado con todo esto, esta historia. La primera es, quiero pedir un favor, si usted puede. Si después de presentar este programa, algunas personas quieren enviarnos unas preguntas, ¿usted cree que podríamos hacer alguna vez una entrevista para responder preguntas que las personas nos envíen sobre el tema?
Con mucho gusto, desde luego que sí, claro. Porque sería muy interesante, porque surgen inquietudes. Ahora mismo, por ejemplo, a mí me surge una, si usted nos puede hablar. Yo entiendo que no sea el estudio que usted realizó, pero de pronto el conocimiento que usted tiene, porque sí compartió con la persona que realizó el estudio, un poquito sobre las imágenes que hay en los ojos de la Santísima Virgen María. Bien, ese fue un descubrimiento desde el año 1935, cuando un oftalmólogo, doctor Glennie precisamente, que tuvo la ocasión de estar en el camerino, estuvo viendo con una lupa los ojos y se sorprendió al ver una persona humana en el ojo. Él invitó a otros oftalmólogos, fueron como 4 o 5 diferentes oftalmólogos y vieron la misma persona, pero la vieron los dos ojos. Eso le llamó la atención a un peruano, el doctor José Aste Tosman, que era especialista en digitalización de imágenes por computadora. Entonces él tuvo la oportunidad de digitalizar y amplificar, pues casi de 2 metros los ojos, ¿no? Y pudo identificar 13 personajes, tanto en el ojo izquierdo como en el lado derecho. Entonces, él tiene todos los estudios. Pero a mí me tocó que el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos me encargó hacer un estudio matemático. Me dice, esto hay muchas personas que no creen en esto. ¿Cómo puedes demostrar matemáticamente que sí son personajes y no manchas? Porque decían, son manchas, porque dicen, es como lo que vemos en el cielo, que vemos nubes, que vemos un hipopótamo, o que vemos al ratón Miguelito, o que vemos un elefante en las nubes, ¿no? Paranoia, paranoia, le decían. Pues, a ver, yo tampoco lo creía, ¿no? Yo tampoco me presentaba en el estudio, wow, ¿qué es esto? Bueno, entonces, muy bien, le pedí al doctor Ate Tosman que me haga el favor de darme sus amplificaciones, me dio el ojo derecho del ojo izquierdo, y lo que hice fue hacer un mapeo. ¿Qué fue el mapeo? Porque las imágenes del ojo derecho están en una posición diferente a las del ojo izquierdo, porque la Virgen está de lado, su cabeza está ladeada. Entonces, a distancias diferentes, se supone, de acuerdo a la teoría del doctor, las imágenes que se encuentran en los ojos son las personas que estaban presentes a la hora de la impregnación de la imagen. Y él ha hecho una identificación de esas personas. Pero a mí mi trabajo era de tratar de identificar si verdaderamente eran personajes o manchas. Entonces hice un mapeo. Medí las figuras de la distancia de las 13 figuras del lado izquierdo y las distancias del tamaño de las figuras del lado derecho. ¿Ah? Tanto del ancho como el largo. Y medí también las distancias de la separación entre cada imagen. E hice la correlación matemática. O sea, para que ver si coinciden. Y me dio 98%. Eso quiere decir 98% de coincidencia. Eso significa que tanto las imágenes del ojo izquierdo como las del derecho coinciden. Por lo tanto, no son manchas. Porque este pintor también tuvo que ser, pues, un experto también en proporción matemática, porque tuvo que haber pintado unas manchitas del lado izquierdo. ¿Ah? Y otras del lado derecho, pero más chicas. Eso no es posible. Pero que sean totalmente proporcionales. Eso es humanamente imposible. No, es una cosa humanamente. Y yo lo estuve viendo en los arroces. Aquellos, ustedes saben que los arroces los pintan y ponen nombres en los arroces. Pues le dije, le compré a ese pintor que pinta arroces, dame 5 del mismo nombre. Y ninguno pude correlacionar, no me llegó ninguna correlación. A pesar de ser la misma persona que los pintaba. Claro. No, y para un nivel de detalle de eso se hubiera necesitado una lupa, quién sabe cómo, un microscopio para pintarlo, y no es algo que hubieran tenido tampoco disponible en la época. Bueno, doctor, para terminar entonces, ya quedamos, si algunas personas de los que están viendo este programa pues quieren enviar algunas preguntas, pues se las pasamos al doctor, y si el doctor nos permite hacer un segundo programa, pero ya respondiendo inquietudes, sería muy bueno, porque pues nosotros escuchamos videos, vemos videos, escuchamos personas que hablan a favor y en contra, y a veces a uno le queda como la duda. Entonces sería interesante ver cómo el doctor pues tiene la capacidad de responder algunas de esas inquietudes que a veces nos hacen flaquear en la fe.
Esto es realmente un milagro. Es, sin lugar a dudas, Apocalipsis 12, ahí en pleno, lo están viendo ustedes, todo lo que hemos estado hablando estos días sobre las apariciones de la Santísima Virgen María y su importancia. Entonces, pero vamos a preguntarle también al doctor, ya para terminar este programa, algunas de las cosas que se dicen que él ha confirmado, pues que no son ciertas, porque en todo hay personas que son demasiado exageradas. Ustedes mismos lo han visto, ¿no? Por el deseo de ver, hacen aparecer la Virgen en un plato de comida en todas partes, ¿no? Y bueno, es la fe de la gente que es muy bonita, pero que a veces causa mucho daño, porque hay también personas muy racionales que al ver estas semejantes cosas que a veces presentan como apariciones de la Virgen, pues pierden la fe. Y vemos que también a través de las investigaciones se ha podido comprobar que algunas cosas que decían que eran realmente no eran, nunca sucedieron, no están presentes en el manto. Dos o tres cosas que usted recuerde así, doctor, ya como parte final. Sí, cómo no. Mira, el instituto, la visión, el objetivo del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, al cual pertenezco, es difundir la verdad de Guadalupe, así se llama. Hay hasta un libro hecho por el monseñor Eduardo Chávez Sánchez, que es nuestro director y postulador de la canonización de Juan Diego, que se llama, ese libro se llama La Verdad de Guadalupe. La misión, el objetivo es decir la verdad hasta donde llegue. Entonces han estado saliendo por ahí, han visto algunos videos, ¿verdad? Que ya nos cansamos a contestar para decir que no son ciertos, ¿no? Ya ni lo seguimos contestando porque hemos contestado ya miles. Uno que dice que la imagen de la Virgen de Guadalupe, que se cuenta en la Basílica, que flota, de que está separada del vidrio, que flota. Eso no es cierto. La imagen está perfectamente pegada a una lámina de plata que tiene atrás. Para nada, no. Yo he estado en el camerino como 11 veces junto a la Virgen y testimonialmente así la presenta perfectamente pegada. Otros dicen que los ojos, ¿verdad?, que son ojos vivos, ¿no?, que se mueven, que miran. No es cierto tampoco. La mirada es bellísima. Es una mirada de amor. El que tenga la dicha, como la tuve, la bendición de verla de cerca, es una mirada como de nuestra madre verdadera. Yo sentí la mirada de mi madre. Quizá por eso digan que es viva, pero no, los ojos no están vivos. Son ojos impresos de la imagen de la Virgen. Otros dicen que si le ponen el termómetro, la temperatura es de un humano. Tampoco es cierto. Tiene la temperatura del aire acondicionado en que tienen protegida la imagen allá. No es nada. Otros dicen que ven en la imagen en su manga izquierda, que ven la cruz de Cristo. Bueno, yo no la he visto, he tratado de buscarla y no la he visto. Hay personas que dicen también que la vieron en un árbol impresa. Bueno, puede ser que el amor de cada uno, ¿verdad?, la devoción, le haga ver cosas, pero no tenemos forma de comprobarlos. Entonces, esa serie de cosas que se dicen, pues a veces exageran. También dicen que en una misa, que vieron un feto flotando en el vientre de la Virgen, que estaba diciendo que no al aborto. Claro, nunca, la Virgen María jamás va a querer el aborto, pero no es cierto, nunca hubo ninguna fotografía, eran luces que se reflejaban allá. Y así hay varias cosas, ¿no? Muy bien, entonces también podemos ver que hay personas que exageran un poco y terminan haciendo daño. Una última pregunta, doctor. Dicen que la imagen la restauran cada cierto tiempo. Algunas personas yo he escuchado que dicen eso, que la han restaurado, que la han pintado, que la han tenido que retocar. ¿Es cierto eso? ¿Le han hecho algún tipo de ajuste a la pintura, el color o algo? Es que desafortunadamente unos científicos americanos, Brad Smith y Callaghan, se les dio autorización para que tomen fotografías infrarrojas a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Hicieron las fotografías, las tomaron, pero con todo y vidrio, que tenían reflejos, etc. Y entonces ellos hicieron un estudio y publicaron. Y dicen, no nos explicamos cómo está impresa la cara, ni las manos, ni las flores. Es inexplicable. Pero están adicionadas las estrellas, están adicionada la luna, está adicionado el ángel. ¿Sí? En vez, y estaban equivocados, en vez de haber dicho que están retocadas, porque efectivamente están retocadas. La infrarroja te demuestra los retoques, no las adiciones.
Entonces sí están retocadas. ¿Por qué? Porque tuvo 116 años a la intemperie. Se llevaron pedacitos de la imagen, sobre todo de los rayos. Los rayos son de oro. Se llevaban pedacitos de rollo. Se llevaban pedacitos del ángel. Se llevaban pedacitos de la luna. Entonces, cuando le pusieron el vidrio en el año 1666, le hicieron los retoques a esos lugares, a los rayos, al ángel, a la luna, y retoques a las estrellas, porque eran de oro, se llevaron pedacitos. Entonces, a partir de ese momento, no se volvió a retocar nunca más. Ah, bueno, pero entonces el retoque fue en 1600. Así es. Y la Virgen ha estado tirando los retoques. O sea, no quiere retoque la Virgen. Todos los retoques. Bueno, se ven los rayos ahorita, que ya no tienen oro. Se ven algunas estrellas pálidas. Se ve la luna así desascarada. Se ve el ángel un poco desascarado. Pero es muy entendible que lo que esté pasando realmente es que la pintura que pusieron pues se envejeció y está pasando lo que normalmente le pasa a una pintura. Se cae. Claro, pero no es pintura. Pero la... O sea, siendo pintura, rebota lo que es, claro, pintura. Entonces, lo que es de la Virgen, eso está intacto. Y lo que fue adicionado, les está cayendo, claro. Así es, efectivamente. Y eso se ve muy claro en las fotografías. Bueno, finalmente, usted me comentaba algo que me dejó impresionado, y es la corona de dos estrellas, porque a mí me quedaría faltando. Si yo voy a acomodar con Apocalipsis 12, voy a decir, bueno, esta es la imagen de Apocalipsis 12. Está muy bien embarazada, muy bien la parada sobre la luna. Muy bien, pero a mí me queda haciendo falta la corona de dos estrellas. ¿Realmente tenía una corona? ¿O qué nos puede explicar sobre eso, doctor? Bueno, en mi libro Decodificando el Tepeyac, les digo que lo puede pedir a Amazon, allá hice una investigación sobre si la Virgen trajo corona o no trajo corona. ¿Ah? Pues la Virgen, después de tanta investigación, nos dimos cuenta de que en el momento en que le iban a coronar, ¿correcto? Antes, mucho antes, no tenemos la fecha, pero antes de la coronación, que fue en 1800, en el siglo XIX fue la coronación, ¿ah? Tenía una raya puesta arriba de los rayos de encima para simular una corona. ¿Ah? Una línea horizontal le pusieron en las 4 o 5 rayos que tiene arriba. Pero se la pusieron mucho antes, en el siglo XVI o XVII, ¿no?, para que tenga corona la Virgen. Y dicen que el padre Plancarte, que era el que estaba de párroco allá en la basílica, cuando iban a hacer la coronación de la Virgen, se la mandó a borrar. Entonces está como ahora, que no tiene corona. O sea, la Virgen no tuvo corona nunca. Entonces, viendo Apocalipsis 12, bueno, ¿y dónde está la corona siendo la mujer apocalíptica? Bueno, y precisamente con la estudio de los planisferios de las estrellas, yo pude darme cuenta que si ponemos la imagen sobre el planisferio, en la posición de las estrellas que tienen el manto, ves perfectamente bien a la altura, no encima de la cabeza, pero no sobre la frente, sino arriba de la cabeza, unos 2 o 3 centímetros arriba de su pelo, arriba de su manto, está la corona boreal, la constelación de la corona boreal, que tiene 12 estrellas principales. Entonces no se requiere que haya sido coronada como con su impresión, sino que trajo las estrellas del cielo. Claro, es que estaba hecha para que se pusiera ahí, y eso descubrimiento, ¿hace cuánto se descubrió eso? Eso yo lo vi en el año 2001. Piensen en esto, por amor a Jesucristo, familia de fe. En el año 2001 descubrieron la corona de la Santísima Virgen María. Así pues que, hermanos, si esto hubiera sido pintado por una persona, pues sencillamente estaría documentado todo lo que tiene, pero no, son cosas que hemos podido descubrir con el tiempo. Mire, la música y todo esto, y es maravilloso, y ahí nos queda completa nuestra imagen de Apocalipsis 12. Pues ahí les va otra cosa astronómica, si sí, tenemos, claro, tiempo. Yo me preguntaba por qué la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, las Inmaculadas Concepciones, tienen la cabeza de frente, y por qué la Virgen de Guadalupe la tiene inclinada. Eso es verdad, a su lado derecho la tiene inclinada. Eso me llamó la atención. Entonces dice que tendrá que ver esa inclinación. Entonces, utilizando el rectángulo áureo,
le puse el rectángulo áureo en la cabeza y medí la inclinación de la cabeza de la Virgen. Y me da 23.5 la inclinación del eje terrestre. La inclinación del eje terrestre. Entonces ya tenemos la Virgen de Guadalupe, nos representa el universo y nos representa la Tierra. La inclinación del eje terrestre, por Dios. Pero aquí les va otra cosa más todavía complicada e inexplicable. Si ahorita checan el eje terrestre, la inclinación, es como 23.3 por algún movimiento. Y se preguntan, ¿cómo es posible? Tú estás diciendo que es 23.5 y 23.3. Pues en 1531 era 23.5. Y así podemos seguir con tantas cosas que se siguen descubriendo, que la Virgen de Guadalupe, a través por eso, ¿por qué nos quiso dejar su imagen? ¿Por qué no hizo como en Fátima, que se aparecen los niños y los niños la describen y los grandes escultores hacen una escultura preciosa, lindísima? ¿Por qué no hizo como en Lourdes? Los niños también la describen, hace una escultura preciosa y divina. ¿Por qué nos quiso dejar? ¿Por qué no hizo lo mismo aquí con Juan Diego? Nos quiso dejar la única fotografía real y verdadera de la Madre de Dios que existe en el mundo. Quiso que cada uno de nosotros del mundo seamos videntes. No cuatro niños o cinco niños, que seamos videntes, que la veamos. Y me preguntan, ¿y por qué en estos momentos que tenemos tanto problema en México no se vuelve a aparecer la Virgen de Guadalupe? Es sencilla la respuesta. No se ha ido, se encuentra, ahí está aquí. Nosotros la sacamos de la casa, la sacamos de la escuela, la sacamos de las iglesias, la sacamos de los hogares, la sacamos de los ambientes. Ella está aquí, nada más es, no tengan miedo, no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser su madre, no soy la fuente de su alegría, ¿qué más pueden querer? ¿Qué más podemos querer? Bendito sea el Señor. Bueno, mis queridos hermanos, muy bien, vamos a terminar este programa. Ya saben, tal vez si resultan algunas preguntas interesantes, pues se las pasamos al doctor, y si nos quiere sacar un tiempito más adelante, pues tendremos una segunda parte. Vamos a seguir adelante con todos estos estudios sobre apariciones de la Santísima Virgen, sobre profecías. Vamos a seguir profundizando porque pues hay demasiadas personas que hablan y hablan y hablan, pero aquí tenemos una imagen que habla por sí misma, la Madre hablándonos por sí misma, mostrándonos su amor y mostrándonos su misión. Pienso que es algo que tenemos que valorar muchísimo, esta aparición. Ya bien saben que yo estoy estudiando tres apariciones, aparición de Fátima, la aparición de México y la aparición de la Salet. Son las tres apariciones que estoy estudiando en esta serie con ustedes. Espero que su fe pueda seguir creciendo, que ustedes se puedan seguir enamorando todos los días más de nuestro Señor y de la Santísima Virgen María, sabiendo, como lo dijo el doctor Ojeda, que la Santísima Virgen María es cristocéntrica, no es el centro de adoración ni de culto, no es sino solamente nuestro Señor, y la Madre nos lleva constantemente a ese centro que es Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, Dios bendiga. Vamos a darle unos segunditos al doctor Ojeda también para que se despida de ustedes. Y habremos dado por terminado este programa el día de hoy, doctor. Pues aquí muchas gracias por su atención. Qué bueno que pude hacer llegar este mensaje. Es el objetivo de nosotros. Es una misión apostólica de hacer llegar a los mensajes y los símbolos y signos que tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe. Muchas gracias. Un saludo a todos ustedes, a Colombia. Tengo muchos amigos allá que estuve con ellos allá. Les mando un saludo muy afectuoso. Muchas gracias por su atención. Muy bien, mis queridos hermanos, un abrazo para todos en el amor de nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. Estaremos publicando entonces sobre este mismo tema algunos videos más adelante. Que el Señor los bendiga muchísimo. Recuerden suscribirse al canal y darle un me gusta al video para que esto muchas personas lo puedan conocer. Chao, bendiciones.